Hacia el mediodía de este martes se registró un conato de incendio en la tostadora de café Colosal, ubicada en la carrera 2 entre calle 50 y 51 del barrio Colombia, comuna 1 de esta ciudad. Esta emergencia fue atendida de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja. El capitán Alexander Díaz, comandante de este organismo de socorro, entregó el reporte oficial de lo sucedido. En horas de la mañana nos informan, al parecer, un incendio en la tostadora que se encuentra al frente del comisariato Ecopetróleo, el antiguo comisariato Ecopetróleo. Inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con su tripulación, una camioneta en apoyo. Al llegar al sitio minimizamos completamente el riesgo. En este momento estamos haciendo una maniobra de bajarle la temperatura completamente a los hornos que se encuentran allí para que los operarios puedan ingresar y realizar su trabajo. Este incidente duró más o menos unos 12-15 minutos al ser controlado completamente, y el resto del tiempo lo que estamos haciendo es una maniobra de enfriamiento a los tanques de almacenamiento de café. El fuego inició en el cuarto de residuos de café y para su control debió utilizarse una máquina contra incendio, dos carros de apoyo y 20 unidades bomberiles. Ellos están en ese momento realizando el trabajo en sus dos hornos que tienen, que son dos hornos muy seguros. Desafortunadamente, lo que nos comentan es que al parecer se viene viruta por los ductos viruta de café, y es lo que genera el incendio. El incendio está completamente controlado en sus hornos, de allí no se salió en ningún momento. Lo que estamos haciendo es trabajo de bajar la temperatura completamente a los hornos para que ellos puedan ingresar y realizar sus funciones normales. Ellos tienen, digámoslo así, un seleccionador donde seleccionan el café y la viruta va saliendo. De pronto algún grano o muchos granos de café no registraron una limpieza total de la viruta, y esta lo que produjo fue el pequeño incendio en sus hornos, porque se va por los ductos metálicos que se encuentran en los hornos. De acuerdo con el informe oficial, en este conato de incendio no hubo personas afectadas, solo daños menores.